Vecinos por Lucena, la formación que lidera el actual concejal independiente Vicente Dalda, ha presentado su argumentario de campaña en un acto celebrado en el Hotel Santo Domingo con participación de buena parte de su candidatura. Dalda ha explicado que Vecinos por Lucena es una marca 100% local, con amplia diversidad política y profesional y unida exclusivamente por su interés por el futuro de Lucena. En primer lugar, quería decir que Vecinos por Lucena, que parte en estas elecciones sin una marca a nivel nacional, ni siquiera a nivel autonómico, sino que es una marca 100% local. Tengo que deciros que entre la gente que está aquí con nosotros, que son todos miembros de Vecinos por Lucena y miembros de la candidatura, existe, lo más bonito de nuestra lista, es la diversidad. Hay una diversidad política. Les puedo garantizar que de los que están sentados ahora en esta mesa, en las pasadas elecciones generales se ha votado desde a Vox como a Podemos, pasando por todo el arco parlamentario existente y posible. Es decir, aquí hay una pluralidad política. También hay una diversidad, sobre todo, de trabajos y actividades en la propia Lucena. Tenemos desde un arquitecto, un economista, un técnico de laboratorio, un funcionario. Digamos que está la diversidad que puede haber en Lucena. ¿Por qué? Porque nos une el futuro de Lucena. Nuestros ejes de campaña serán, primero, futuro de la ciudad y de nuestros hijos. Segundo, cumplimiento de la ley y máxima transparencia. Tercero, igualdad de trato de los ciudadanos ante el ayuntamiento. Cuarto, concienciación y ayuda a los colectivos vecinales menos favorecidos. Esos son los cuatro ejes de campaña que vamos a regir esto. Bueno, yo hace 5 años vi como mis amigos y mis compañeros de instituto todos decían que querían irse de Lucena, querían irse a estudiar porque Lucena no les gustaba. Entonces yo por eso decidí entrar en política y estar hoy aquí, porque creo que podemos cambiar Lucena. Y lo voy a intentar para que cuando todos mis amigos y compañeros vuelvan a Lucena, a casa, decidan quedarse y que sepan que pueden contar con Vecinos por Lucena. Repetir y multiplicar por varios. Yo lo tengo clarísimo. Y tengo clarísimo que me gustaría ser alcalde de Lucena, aunque eso va a suponer un compromiso impresionante. Va a suponer un compromiso porque ustedes han podido seguirme. Y en este tiempo he trabajado precisamente para que mi voz se escuchara, para remover conciencias, para cambiar algunas cosas en el ayuntamiento, y me siento muy orgulloso del trabajo hecho hasta ahora. Yo comprendo que cuando hablas claro, sin tapujos, te enemistas con gente, pero para cambiar las cosas y tener un futuro mejor hace falta remover conciencias, hace falta remover obstáculos, hace falta que el inmovilismo se traduzca en acciones y en futuro. Entonces yo comprendo que eso es un tema, esos callos que he podido pisar, que los he pisado no pensando en molestar a nadie, sino pensando en Lucena. Junto con otra cosa, que es que no tenemos una marca en ámbito nacional o en ámbito autonómico, es una marca local. Pero yo creo que eso que en principio puede sonar a un problema, yo creo que eso se va a convertir en una ventaja. Aquí hemos tenido gobiernos de un signo y de otro, partidos de uno y de otro, que han antepuesto los intereses de partido y los intereses personales de medrar en el partido a los intereses de Lucena. Vecinos por Lucena.